Bueno, en primera instancia, hay una cuestión muy personal, particular del ingeniero Sosa contra la concejal Mireya Sosa, y seguramente porque la concejal Mireya Sosa compite con trabajo y él únicamente hace manifestaciones falaces y muy malintencionadas. Y digo esto porque el Consejo Deliberante se necesita una mayoría agravada, una mayoría absoluta, como en este caso de 5 votos o más, ¿no? Y bueno, habla únicamente de la concejal Mireya Sosa y no dice nada del concejal Luciano de Marco, no dice nada del voto del concejal Benedetto, el Manolo Farfán. Entonces acá está demostrando evidentemente que tiene una cuestión muy personal y muy particular, y seguramente está preocupado porque ya se lo va terminando su mandato y no sabe cómo hacer para renovar su mandato. Entonces quiere tapar el sol con un dedo cuando la corrupción número uno pasa y pasó por sus manos cuando era funcionario municipal. Ahora, yendo al tema que nos ocupa, en cuanto a la decisión donde él manifiesta, inclusive que con eso se estaría eximiendo o favoreciendo en el pago de multas al intendente y a otros funcionarios y ex funcionarios que están en la municipalidad, eso no es así, porque lo que el intendente municipal ha enviado es la documentación por el cual se han comprado los camiones en el año 2007, pese a que ya existían ordenanzas y existen normas provinciales como tiene que hacerlo. Entonces, lo que hace el Consejo Deliberante, y que no es por el voto de la concejal Mireya Sosa, sino con los 2/3 de la totalidad del Consejo, y en la cual este concejal, el creo Sosa, nunca puso resistencia ni le dijo nada, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Después de 60 días, 90 días, sale a decir cosas que yo entiendo que son con intenciones netamente políticas, y que tratar de confundir a la comunidad o tratar de quererse levantar después que está abrazado de la corrupción y está inmiscuido en temas que no lo son favorables, ¿no es cierto?, en el trabajo de la comunidad. No es favorable su postura política o su posición, hoy por hoy no mide dentro de la comunidad de Perico, entonces pretende engancharse de lo que estamos trabajando y haciendo bien las cosas. En ese sentido, la ordenanza que se aprueba es justamente legalizando el acto administrativo y no así las multas que en ningún momento, en la ordenanza 867, que es una nota que envió el Departamento Ejecutivo al Consejo Deliberante, en ningún momento se habla de eliminar multas, en ningún momento se dice. En el hipotético caso, ¿no?, que hubiere multas, no es el Consejo Deliberante quien es el facultado para eliminar multas que sanciona el Tribunal de Cuentas. El Consejo Deliberante ya hizo su trabajo en el año 2007 diciendo cuáles son los procedimientos administrativos para comprar los camiones, o en este caso el Consejo Deliberante lo que pide el intendente que se le aprueben los instrumentos que compran y que no hay daño patrimonial al municipio. Ahora, si hay multas, las multas corren por cada uno de los funcionarios que tienen que ir a rendir cuenta, pero no solamente es el Tribunal de Cuentas quien se encarga de determinar las responsabilidades, sino que Fiscalía del Estado, la provincia de Jujuy, quien tiene que hacer cumplir las sanciones. Entonces, todas estas cosas no figuran en el expediente que mandó el intendente al Consejo Deliberante, y ningún concejal habló de esto, y ni tampoco el ingeniero Sosa. Entonces llama la atención que después salga y pretenda confundir y además utilice medios de comunicación, como es el canal 4 de Perico, donde es bancado por personal del Consejo Deliberante, gracias a los negociados y al acuerdo que hizo el dicho Sosa, ¿no?, y a las vendidas, porque esto es llamarse vende patria al pueblo de Perico, ¿no?, de utilizar personal e inclusive recursos del Estado provincial para beneficiarse él, porque no hay otra forma. Por eso lo son funcionales leales al gobierno de la provincia y avalan cualquier tipo de acto de corrupción. En este caso, vuelvo a repetir, yo personalmente estuve presente en esa sesión y el ingeniero Sosa nunca abrió la boca, no dijo absolutamente nada de nada, porque si él sabía eso tendría que haber planteado y haber exigido al intendente. Muy por el contrario, ahora le pido al ingeniero Sosa, se dice ser transparente y claro, y pretende nada más que tratar de sacar algún rédito detrás de la imagen y la figura y del trabajo excelente que hace la concejal Mireya Sosa. Él tiene todos los caminos necesarios para recurrir al Tribunal de Cuentas o ir a la justicia si se ha visto un acto irregular, por un lado. Por el otro lado, el Frente Primero Jujuy del Distrito Perico justamente solicita la formación de la Comisión Investigadora para que se investigue en este caso dentro del Consejo Deliberante. Y ahí lo queremos ver, al ingeniero Sosa, si efectivamente tiene relación sus dichos con los hechos. Porque no solamente hay que investigar el tema de los camiones, también hay que decir que con la compra de las motos, que él levantó la mano y justamente en esto sí tiene participación, porque los 3 votos del oficialismo que estaban en esa sesión no los alcanzaba para autorizar a comprar las motos, rompiendo las reglas y violando las normas de contaduría
supone que debe haber topes para adquirir los alimentos. Y sin embargo, los dos concejales radicales, más el Frente Primero Jujuy, no votaron y habían 7 concejales presentes. De manera tal que él era el que tenía que definir. Se lavó la boca, se llenó discursando, hablando pestes del intendente y sin embargo terminó votando. Yo me pregunto, ¿qué se llama ese acto? ¿A qué se denomina? ¿Qué es, un acto de demagogia o es un acto de... Desde ya es un acto de corrupción, porque la corrupción se dice que se produce cuando un funcionario viola las normas constitucionales y eso es una corrupción de hecho. Entonces, y de cohecho, bueno, podríamos estar hablando de que a lo mejor algunas cosas tienen que ver con medio, ¿no? Bueno, en este caso es distinto el tema de las motos, por más que los valores sean menos, el otro no, pero es un hecho consumado, que se compran los camiones, están a la vista de la comunidad, que la sesión que viene, la Comisión de Medidas Sosa va justamente a hacer un informe, a ver en qué cantidad ha engrosado el parque automotor del municipio, cuáles son los destinos que se dan justamente de estos camiones y en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Esto es trabajar para la comunidad. Ahora, salir a pretender denigrar y usar falacias y usar los medios, un medio donde los bancos, vuelvo a repetir, la provincia de Jujuy, a través de la publicidad, a través de la provincia, y donde el personal que está utilizando para hacer el noticiero del Canal 4 de Perico corresponde al Consejo Legal y no trabaja en el Consejo, yo creo que no tiene autoridad moral el ingeniero Sosa para hablar y decir nada. Y no nos olvidemos que fue funcionario de la Municipalidad de Perico cuando fue secretario de la Pública, jamás rindió cuenta y dejó un choco al municipio con las famosas 28 viviendas del banco hipotecario y un montón de cosas más. O sea, de manera tal que el ingeniero Sosa se quiere aguirar de algo cuando permanentemente vive violando las normas, violó las normas de la Carta Orgánica Municipal y Palpalá. Fue funcionario y no tenía domicilio. Lo mismo hizo en Jujuy y por eso termina siendo concejal en Perico. Y cuando era secretario de Obras Públicas en Perico, no tenía domicilio en Perico. Entonces, ¿qué quiere admirarse el muerto del degollado? Es imposible. Es imposible, entonces no tiene autoridad moral y que lo siga respondiendo al Frente Azulgrana, que es un apéndice que viene del Estado Provincial plagado de corrupción, porque cuando estuve en el, también no nos olvidemos que estuve en el Ministerio de Salud Social, el expediente grueso que lleva en ese sector. Entonces José Carlos Sosa no tiene autoridad moral ni siquiera para salir a la calle, por eso es que no levanta y no levanta ante la sociedad y no tiene autoridad moral para decir, porque también es corrupción aprobar las rendiciones de cuenta que se han hecho en libro cerrado 15 minutos y donde no genera postura, también es corrupción haberse quedado callado para que Genefa ponga un casino acá en Perico alrededor de la iglesia y que no fue capaz de hablar. Esto, donde esto también tiene que decirlo. No es cuestión de vestirse de oveja y terminar siendo lobo rapaz, ¿no?